Mira, mi nombre es Daniel May Pérez y aquí mi compañero es Alejandro Ramos Berti. Ambos somos de la Escuela Secundaria Técnica número 17, la cual, así que por esta tragedia que atraviesa nuestro país, ha sido una de las escuelas que mayor ha sido afectada en este tiempo. Estamos aquí en DGES Media, aprovechando los recursos tecnológicos con los que contamos y también para poder hacer llegar a ustedes esta parte del que lo que tenemos en nuestro salón de clase, con lo cual nos podemos dirigir y podemos transmitir todos los, digamos, aquello si es que nos quedamos, o podemos también atribuir un poco más a la clase de la cual tenemos. Hoy en día nuestro país está atravesando por un momento muy muy doloroso. Una tragedia que nos invita a reflexionar y a la vez también a juntarnos y también, ¿por qué no?, al usar como ya lo había dicho, este medio que es la tecnología para poder acercarnos aún no estando en las aulas. Y como ya les diría, pues ahora en esta ocasión somos los profesores de inglés. En mi caso imparto primer grado y el profesor Alejandro, él imparte segundo grado. Profesor Alejandro. En esta primera oportunidad nada más queríamos darles una especie de introducción a lo que vamos a realizar y de inmediato el profesor Daniel va a presentar un ejercicio con el cual ustedes van a poder estudiar, repasar en casa lo que seguramente ya vieron en clase y aprender algunos nuevos contenidos. Ok, bueno, pues comencemos. En este caso vamos a estar con primer grado. En primer grado tocaremos lo que es la primera unidad A, en la cual apenas comenzábamos y bueno, más bien ya íbamos a la mitad de este curso e íbamos a empezar con las actividades. Ahorita vamos con la primera unidad A, que es Understand and Use Information About Goods and Service. Ok, o sea, es lo que viene siendo entender y expresar o usar información acerca de bienes y servicios, y lo cual vamos a realizar nuestra competencia o vamos a desarrollar nuestra competencia en cómo dar y recibir información de esta unidad. ¿Okay? Comencemos. Good afternoon. Welcome to Made This Book. Hello, thank you. May I help you? I'm looking for a book. Chess book. Oh, they are over there. Oh, thank you very much. You're welcome. Bueno, estamos aquí nuevamente. Acabamos de ver este sociodrama. En este sociodrama es en lo que nos está, lo que nos está pidiendo la unidad. Nos está pidiendo lo que viene siendo expresar servicios, expresar, entenderlos y sobre todo el cómo vamos a nosotros a comportarnos en este servicio, si es que somos los que vamos a comprar o somos las personas que vamos a consumir. En este caso, como les habíamos mencionado, la primera frase que estábamos: Good afternoon, welcome to Mary's Book. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos que expresar primero lo que viene siendo greetings, greetings. Van para poder, digamos, abordar a una persona, para poder entrar a su mundo, tenemos que ser amables. ¿Y cómo seamos amables? Siempre con un saludo. Y este saludo tiene que estar dirigido de una forma, digamos, de así que que no tiene que tiene que ser bastante, bastante amable para que la otra persona no se sienta ofendida y se sienta en este mundo que tú le estás atendiendo y que sobre todo eres tú la persona a la cual le va a brindar el servicio. Y después, de la misma manera como la persona fue amable, tú también tienes que ser amable en ello. Entonces va a ser hello, thank you. ¿Ok? La siguiente. Ahora, si nosotros estamos en este medio de la compraventa o estamos ofreciendo un servicio, vamos a ver esta parte offering. En vamos a ofrecer la ayuda de una manera igual, amable, en la cual se sienta la persona también, que vea que tú le vas a poder a solucionar las cosas. ¿Okay? Y en la respuesta también. En la respuesta es donde vas a expresar lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Y por último, vamos a ver lo que es el indicar dónde va a ser la situación de lo que, perdón, dónde va a ser el indicar dónde están las cosas que tú le estás mencionando de una manera igual cortés. Si vemos, eso es un pequeño diálogo que está in a bookstore.
¿Okay? En este pequeño diálogo vamos a ver todo esto de lo, o cómo ofrecer y cómo entender servicio, cómo entender para dar ese servicio a lo que la otra persona requiere. En este ejercicio vamos a ver, vamos a subrayar ciertas palabras de las cuales ustedes van a poder cambiar un diálogo o lo van a poder modificar de la misma manera. Por ejemplo, good afternoon. Aquí esta es una de las primeras partes que es el greeting, de lo cual vamos a cambiar o vamos a modificar de acuerdo al tiempo en lo que estemos realizando la actividad. Ahora, esta parte de bookstore también es la que vamos a poder cambiar. No necesariamente vamos a estar en un en una librería, podemos estar en un servicio de café, en una gasolinera, en un restaurante, vaya, ciertos lugares donde ofrecen servicios, ¿ok? Entonces, las partes que yo voy a subrayar son las partes que yo voy a cambiar o intercambiar en el diálogo, ¿ok? Esto va a ser como de tarea o va a ser un ejercicio a realizar para que podamos entender, el cómo ofrecer un producto en inglés, ¿ok? Otra de las que vamos a cambiar también va a ser esta. I'm looking for a chance back, ¿ok? De acuerdo a lo que yo estoy escribiendo o me están o voy a ofrecer, es lo que yo voy a tener que pedir, ¿ok? Por ejemplo, si estoy en un restaurante, en este caso, aquí voy a mencionar el nombre del restaurante y después viene siendo la parte de lo que yo voy a estar buscando, lo que voy a pedir, ¿ok? Puede ser una mesa en este caso, ¿ok? O un servicio de barra, o qué sé yo, ¿ok? Y sobre todo, también lo podemos cambiar. Aquí, de acuerdo a lo que nos esté mencionando aquí, recuerden, si es singular, también tenemos que responder en singular. Si es plural, vamos a responder en plural. En esta circunstancia, por ejemplo, si yo voy a una estación de gasolina y pido 50 pesos de gasolina, o mejor dicho, pregunto dónde está la bomba donde cargan especialmente el diésel, ellos me van a indicar dónde se carga, dónde está esa parte del diésel. Ahí tendríamos que modificar el ejemplo, ¿ok? I'm looking for a diesel, right? So, oh sure, the diesel or it is in the other side, ¿ok? Ahí es donde vamos a, esta parte es donde vamos a modificar y vamos a entender cómo ofrecer un servicio. Bueno, pues qué me resta decir que muchas gracias por su atención y esperando que ustedes logren practicar y que cuando regresemos a la escuela o cuando podamos estar juntos nuevamente, podamos disipar alguna duda y podamos revisar sus ejercicios de igual manera. Así es que les deseo que tengan un excelente día y de igual forma la pasemos bien y estemos bien con todos mismos.